Bueno, efectivamente, mi campaña antes de las elecciones era el voto nulo hasta que no haya una nueva constitución. Y eso implicaría que tendríamos que tener una constituyente primero, no adelantar las elecciones así por así. Si bien es cierto, es una medida que en algo sufriría su efecto, puesto que este Congreso, que es el peor Congreso de la historia, tendría que irse. Muy bien, ¿por qué crees que el presidente Vizcarra no cierra el Congreso? Bueno, en vez que esté pues, de pucho en pucho, por ejemplo, la reforma judicial, cero. La reforma política, cero, con este adelanto de elecciones. Lamentablemente las cosas no se pueden hacer abruptamente, ¿no? Se tiene que ir de paso por paso. Pero una asamblea constituyente, claro, Charles. Lamentablemente, por eso te digo, o sea, no podemos hacer abruptamente las cosas porque hay que ir paso por paso. Que sí hay algunos intereses de por medio, lo hay, como en todos los gobiernos que ha habido. Nada es perfecto en esta vida, pero sí se tienen que hacer las cosas como debe hacerse. Si se quiere cambiar las cosas, primero se convoca una asamblea constituyente. Una vez que tenemos esa asamblea constituyente, viene el segundo paso, que es una nueva elección. Muy bien. ¿Cómo calificas la actual coyuntura? ¿En qué va a terminar todo esto? Porque si hay elecciones, vamos bajo las mismas reglas. Sí, definitivamente este Congreso no va a retroceder, porque estamos viendo... No retrocede, va a cerrar el Congreso, pues. No retrocede. Mira, yo particularmente te digo que preferiría que abruptamente se cierre el Congreso y se llame a nuevas elecciones. Así tenga que la nueva mesa directiva estar 1, 2, 3 meses, pero las cosas tendrían que precipitarse a ese tema. Pero elecciones con las modificaciones. Lógicamente que con nuevas reglas de juego, no con las mismas reglas de juego. Yo siempre dije, la constitución que tenemos no sirve para nada. Tenemos una constitución en la que los inversores tienen todas las ventajas y el país todas las desventajas. No puede ser posible, según la ley, según el Código Civil, aquel contrato que tiene solo beneficios para un lado es nulo de plano. Y para mí, todos esos contratos en los que fueron suscritos por Fujimori a partir de del 93, no vale. No deberían tener estos efectos. Pero sí, pero lo legalizaron los gobiernos que siguieron. Lamentablemente. Es que todo, a río revuelto, ganancia del pescador.